Un año más van a ser cientos y cientos de hombres y mujeres que pedaleando con una única reivindicación. Echera Covilean, hagamos el camino de regreso a casa de presos, presas y exiliados. Son el día 22, 23, 24 de julio, Nafarroa, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava. Son tres etapas independientes, solo por la mañana, en un intento también de garantizar las medidas de seguridad y de salud, ¿no? El 22 de julio se inicia en Fuente de la Reina, finaliza en Oyón, con la etapa más larga, con 82 kilómetros. El 23 de julio es Sopela-Mondaca, 43 kilómetros. Y el 24 es Zumaia-Donostia. Cuando se llega a Donostia, en esta etapa de 69 kilómetros, se recorrerán diferentes calles de Donostia antes del acto final. Y esta marcha, como decía Inés Otero en euskera, entra dentro de la campaña Ibilian, Echera Covilean. Tal como dijimos en su momento, nosotros vamos a centrar en nuestra estrategia durante los próximos meses en esa necesidad de trabajar en la vuelta a casa, en el regreso a casa de presas, presos y exiliados. Sin duda se han dado pasos significativos, pasos importantes, se ha producido bastantes acercamientos, pero tenemos que decir que la política de alejamiento se mantiene en vigor, porque el fin del alejamiento se producirá cuando todos y todas estén aquí, estén en nuestra guerrilla. Y hay dos razones que son fundamentales. Primera, porque la propia normativa penitenciaria así lo indica, o preso o presa debe estar cerca del lugar de residencia de los suyos. Y en segundo lugar, porque esa nueva política penitenciaria que el Gobierno vasco ha venido anunciando y que nosotros creemos que es un criterio positivo, debe ser de aplicación para el conjunto de los presos y presas vascos. Cualquiera que sea las razones de su privación de libertad. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de los presos y presas condenados por su pertenencia o colaboración con ETA, sino cualquier otro preso o presa que esté fuera. Todos deben de estar aquí para que sean también sujetos de la aplicación de esa nueva política penitenciaria que el Gobierno vasco ha anunciado que va a diseñar. Bueno, hay que avanzar, dejando atrás la política penitenciaria de excepción, volviendo a lo que tiene que ser la política penitenciaria de carácter ordinario, y eso supone los permisos penitenciarios y supone algo que es fundamental para trabajar en ese regreso a casa, que es la progresión de grado. No se puede bloquear esa progresión de grado y que la inmensa mayoría, el 90% hoy, esté en segundo grado penitenciario, sin perspectiva del paso a tercero, y que solamente en tercer grado penitenciario haya 13 presos y presas. En definitiva, es necesario abrir una nueva etapa sin dejar a nadie atrás. Bueno, esa será nuestra reivindicación más importante también en esta marcha ciclista, que es sumar kilómetros y kilómetros en ese camino de regreso a casa. Las inscripciones son a partir de hoy hasta el 16 de junio. El que quiera inscribirse puede hacer una etapa, dos etapas o las tres etapas. Se puede inscribir a través de la página web de SARE, www.sare.eus. Habrá un autobús para las personas que participen, tanto al inicio como al final de cada una de las etapas, y por tanto, desde Puente la Reina, que es donde se inicia esta nueva marcha ciclista, este cuarto año, hasta Donostia, pasando por innumerables pueblos de Euskal Herria, iremos sumando kilómetros entre todos y todas en ese camino de regreso a casa. Etxera Covilean.